su trabajo y nos encontramos con las puertas cerradas. Así que ahí es donde inicia toda todo, ¿no es cierto?, el proceso este, las cosas nuestras. Pero bueno, hemos estado dialogando, hemos tratado de hablar, de tratar de conseguir la llave, que vengan a abrir, y no hemos encontrado respuesta de ningún lado. ¿Cómo se anotician ustedes acerca de esto? ¿Algún representante, algún delegado rufinense se comunica con usted? Claro, acá de los mismos compañeros de la empresa, estamos siempre en contacto, y el compañero delegado de acá de la empresa, Canal, es el que nos comunica todo esto. Y bueno, el día sábado estuvimos acá, el día domingo, ayer y hoy nuevamente vamos a estar acá. ¿Qué información tienen? ¿Qué les ha dicho la familia? ¿Han tenido contacto con ellos? Lo intentamos tener y nunca fue posible. Simplemente el sábado por la mañana yo me presenté con el delegado acá en la casa de los papás, digamos, del titular, o sea, la persona fallecida, y me dijeron que ellos la llave no la tenían. Les solicité por favor la presencia de las hijas, que sé que no están en Rufino, que viven en la ciudad de Córdoba. Nunca nos pudimos comunicar con ella, nada, y bueno, acá sí que... ¿Y ustedes acompañando entonces el reclamo de los rufinenses, que serían 7 familias que se quedan sin trabajo? Sí, porque vos fíjate que acá siempre parece ser que cuando pasa algo, los trabajadores siempre somos los jodidos, por decirlo de alguna manera, aunque no sea la palabra. Nosotros no somos ninguno destructor, al contrario, somos defensores de la fuente de trabajo. Y es por eso que ustedes pueden estar viendo delegados de las distintas empresas de venado que vienen en apoyo a los compañeros. Bien, y ustedes como UOM también acompañando el reclamo de los rufinenses. No, seguro, ni hablar de eso. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ustedes qué determinaciones van a tomar? Hoy están aquí haciendo esta manifestación frente a las instalaciones de la fábrica. ¿Y qué piensa, cómo va a continuar su apoyo y qué piensa además que puede llegar a pasar? Bueno, nosotros acá lo que hicimos, el reclamo como corresponde, ya lo hemos hecho con el tema de los telegramas de los compañeros. Y ahora hemos estado... ¿Ellos ya recibieron su telegrama? Los telegramas fueron enviados y podés constatar ahí, si querés firmar a la puerta, está el aviso al telegrama, pero no hay quien lo reciba. Claro. Entonces también vine con un escribano, hice constatar el cierre de la empresa, estamos trabajando lógicamente con la abogada nuestra, acá hay muy buena intención de los muchachos seguir trabajando, hasta en algún momento si era posible y teníamos que llegar a formar una cooperativa, íbamos a estudiar hasta las últimas consecuencias para ver si era posible o no. O sea que acá la intención de la fuente de trabajo está. Después acá vamos a ver cómo seguimos. Bien. Bueno, Infante, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos hablando con Infante, que es representante de la Unión de Obreros Metalúrgicos de Venado Tuerto, que están en nuestra ciudad para acompañar el reclamo de estos empleados, que serían 7 familias que se quedan en la calle. Lo comentaban, no son destructores, solo reclaman su fuente de trabajo. Pero te juro, ¿eh? Por eso, pero vos venís y que...
pido calmen, que se calmen, pero ellos cuando vinieron dos reuniones hicimos. ¿Eh? O no de Saavedra, si la vos sabés sí, todo. Negra, yo bueno, te ¿qué vos te pensás que yo no te, que yo no, vos te pensás que yo no le puedo comprar a mi nieto regalos de año nuevo de Navidad? ¿Eh? Bueno, ¿eh? Y mi marido hace 30 años que está. Pero ustedes tienen que entender a nosotros los empleados. Ustedes siempre son patrón. Y vos sabés lo que el Alejandro hizo. ¿Eh? No, o es mentira, démelo en la cara si el Alejandro lo que nos hizo a nosotros, ¿eh? Bueno, la reunión se dio en un marco donde estuvo presente Félix Canal, representación de los trabajadores, el representante regional y familiares de la firma de Barolá. Acá hay un compromiso del Ministerio de Trabajo, a través del gerente de empleo Cristian Recchio, de estar el lunes en nuestra ciudad. Cristian Recchio es el que ha estado al frente del armado de la cooperativa de trabajo que está en carrera, la textil que se ha recuperado. Cristian Recchio es el que ha tenido la relación con el municipio Rufino, con los 120 puestos de trabajo a través de la gerencia de empleo. Así que bueno, se dio una reunión, esto es el comienzo de algo. El lunes va a estar en nuestra ciudad Cristian Recchio, que es gerente de empleo. Vamos a buscar la vuelta entre todos. Cada puesto de trabajo en nuestra ciudad vamos a defenderlo, vamos a tratar de buscar la solución. Es un tema complejo, pero hay predisposición como para tratar de salir adelante en esto. ¿El intendente, el municipio sería el veedor, sería el mediador sobre la reunión? Mediador, parte de la ciudad interesada en resolver esta cuestión, me acompaña el secretario de la producción, Juan Manuel Ferrero. O sea, todas las herramientas del municipio, más las herramientas nacionales, van a estar a disposición para tratar de salir adelante con esta situación. Intendente, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de dialogar con algún representante de la familia Barolat? Sí, sí, estuvo Gustavo, estuvimos charlando. La voluntad de todos es que esto se pueda encaminar y por supuesto que acá es necesaria la presencia de herramientas del gobierno nacional. Estamos en una situación muy compleja, todos la conocen. Y nosotros estamos a disposición. Por eso la comunicación con Cristian Recchio, él va a estar acá, nos vamos a juntar todas las partes. Cada puesto de trabajo en nuestra ciudad tiene un significado muy grande y nosotros no vamos a estar ajeno nunca. Se había hablado, intendente, de la posibilidad de una cooperativa de trabajo. ¿También tuvieron oportunidad de dialogar sobre esto? Lo charlamos recién, charlamos la posibilidad de una cooperativa, la charlamos. Por supuesto que sí. ¿Las hijas también serían una de las partes? Bueno, esto es algo que hay que hablar con las chicas, ¿no? Es toda una situación muy especial. Está viviendo la familia una situación muy especial. La pérdida de seres queridos y esta situación ahora tienen que abordarla ellas. Y seguramente vamos a tratar de buscar una solución entre todos. Es eso lo que se habló. Por eso es importante la participación de Gustavo en esta charla, porque entre todos queremos darle una solución. Es una de las pocas fábricas que hay en el país que se dedican a la fabricación de maquinarias de panadería. Es una de las primeras industrias de nuestra ciudad. Es una firma de muchos años en nuestra ciudad. Por lo tanto, tenemos que trabajar para darle una continuidad en el trabajo, respuesta a los trabajadores. Y en esta charla que se dio recién, es el comienzo de algo. Y ese comienzo de algo, bueno, es seguir en las próximas horas, seguir hablando, seguir gestionando. Y seguramente ya el lunes va a haber una reunión con todos los trabajadores de parte del Ministerio de Trabajo de la Nación a través del gerente de empleo, Cristian Recchio. Muchas gracias, intendente. Ahora sí. Muy bien, así escuchábamos.